semana se han cumplido el cuarto aniversario del ERE injusto, ilegal, que puso a centenas de personas, de familias en la calle, y seguimos reivindicando que se tomen medidas concretas que solucionen el conflicto. Llevamos 4 años reclamando justicia y llevamos 1 año y medio en el que estamos inmersos en una reforma legislativa que ya ha debido finalizar con el nombramiento del nuevo director general esta semana. Exigimos que se tomen medidas concretas que permitan acabar con una situación de facto de privatización y que permitan hacer justicia con los trabajadores y trabajadoras despedidas, aparte de, por supuesto, devolver un servicio público a toda la sociedad madrileña, como es la radiotelevisión pública madrileña. Porque lo que están reclamando es que el Partido Popular deje de una vez de convertir la radiotelevisión pública en un aparato de propaganda. No solamente están defendiendo sus derechos, sino que están defendiendo los derechos de todo el mundo, porque es un derecho de todo el mundo contar con una radiotelevisión pública decente. Como señalaba el compañero, el proceso de privatización, de degradación de las condiciones de los trabajadores y degradación obvia del propio servicio público, que ha visto reducidas sus audiencias como consecuencia de una manera de operar del Partido Popular, que ha convertido un servicio público en una máquina para dilapidar dinero público y entregar favores a sus amigos, es algo en lo que tenemos que acompañar a los trabajadores y trabajadoras, no porque sea una reivindicación particular, sino porque están reivindicando los derechos de todos los ciudadanos madrileños.